Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Prieto y estamos en una noticia importante que, bueno, si habéis estado un poco desconectado del mundo de los videojuegos, pues os tengo que contar. Tiene que ver con Helldivers 2 y todo lo que está pasando con PlayStation y con Steam y una acción polémica que está, pues bueno, yendo un poquito más allá a cosas que yo sinceramente nunca pensé que esto iba a llegar a este punto, ¿no? Desde luego, hay mucha polémica al respecto y os voy a contar todo lo que ha pasado. Como siempre, activad la campanita para que YouTube te notifique, pero si YouTube no te notifica, pues puedes unirte al grupo de WhatsApp y al grupo de Telegram que hay aquí en la descripción. Así que dicho esto, empezamos y os cuento todo. Como os estaba diciendo, Helldivers 2. Ha pasado algo muy importante en las últimas horas, sobre todo una acción, debido que esto hay que aclararlo desde el principio. Lo ha decidido PlayStation. Requerirá una cuenta de la propia compañía, o sea, una cuenta PlayStation obligatoria, incluso en PC, que empezó a generar polémica hace unos días, hace unas horas, y esto está escalando a, pues bueno, hasta unos, pues bueno, visos de que Steam está hasta permitiendo reembolsos incluso después de las 2 horas de juego. Ahora lo contamos todo conforme ha ido pasando. Como os decía, según las últimas horas, informes detallaban que a partir de junio se requerirá una cuenta PlayStation para jugar a Helldivers 2 en PC, y lógicamente esta decisión ha generado críticas y polémica entre la comunidad de jugadores. Sony y Arrowhead, los desarrolladores del juego, argumentaban que este requisito se debe a problemas técnicos que surgieron impidiendo inicialmente la vinculación de cuentas de PlayStation y Steam. Sin embargo, ahora se considera obligatorio para todos los jugadores. A partir del 4 de junio de 2024, si no lo cambian, que esperemos que sí, los jugadores que existen, o sea, los ya registrados que están jugando al juego en Steam, en Helldivers 2, deberán vincular sus cuentas con PlayStation. O sea, si no tienes cuenta PlayStation, te la tendrás que crear. Mientras tanto, los nuevos jugadores deberán hacerlo desde el 6 de mayo. Si bien este cambio no representa un gran obstáculo, ya crear una cuenta PlayStation, pues no pasa nada, es gratis y sencilla. Lógicamente ha generado descontento entre algunos miembros de la comunidad, porque se cuestiona la necesidad de proporcionar datos a Sony y se plantean otras preocupaciones. Y aquí en la polémica, ¿no? Sobre todo el funcionamiento del juego en países donde PlayStation Network no está disponible, pero Helldivers 2 se ha vendido a través de Steam. Lógicamente se plantean otras cuestiones más especulatorias, como que el día de mañana PlayStation diga, pues para poder jugar a Helldivers 2, pues tienes que pagar PlayStation Essential, por ejemplo, ¿no? Para poder jugar. Podría pasar. Como os digo, esta decisión resalta la importancia de la comunicación transparente entre los desarrolladores y la comunidad y destaca la necesidad de considerar las implicaciones de los cambios en los requisitos de los juegos. Como os digo, Steam ha reaccionado y está permitiendo reembolsos incluso después de las 2 horas de juego. Como os digo, todo esto lo podréis ver aquí en la fuente en la descripción, donde pone fuente en la noticia. Os lo comento y os lo detallo en djprietoneta.com, así que podéis entrar y leer por vosotros mismos. Además, se agradece un montón que entréis a la página web y leéis los artículos para darle también visibilidad y posicionamiento. Como os digo, pues bueno, Steam está permitiendo reembolsos incluso después de las 2 horas de juego. Si los jugadores desean cancelar las compras, pues se puede hacer. Se ha registrado un número récord de reseñas negativas solo en el día de hoy. El tema de los reembolsos es peculiar, ya que va en contra de las pautas generales que se establecen, que no se debe superar las 2 horas de juego para obtener un reembolso en cualquier título. Sin embargo, con Helldivers 2, algunos jugadores han recibido reembolsos incluso después de haber jugado cientos de horas, lo cual está fuera del procedimiento estándar del reembolso de Steam. No están obligados a hacerlo. Parece que Steam, pues,
ha facilitado las solicitudes de reembolso para evitar aumentar aún más el descontento de los usuarios, ya que estaba creciendo debido a ese requisito de vincular las cuentas. Y en cuanto a este último punto, por ejemplo, si vamos a SteamDB, ha registrado un número extraordinario de reseñas negativas pues en el día de ayer y hoy aún más, ya supera las 215.000. Mientras tanto, Arrowhead ha expresado su deseo de no imponer la obligatoriedad, ¿no?, de la cuenta de PlayStation Network, y ha alentado a continuar con las protestas a los jugadores, porque parece ser que esto depende de PlayStation. Como os digo, solo en el día de hoy ya cuenta con 215.000 reseñas negativas en Steam y se ha detenido la venta en 177 países, que no son ni uno, ni dos, ni tres. O sea que, para que os pongáis en situación y veáis la importancia de las reseñas negativas, lo que, pues bueno, lo que, la importancia que tienen, ¿no? Lógicamente esto sugiere un posible desacuerdo. Hay un posible desacuerdo interno entre el equipo desarrollador y el editor, que es PlayStation, que es el responsable de la situación, ¿no? Como os digo, incluso el CEO de Arrowhead, esto lo podréis ver en el último enlace en la descripción, no sabe ya qué decir a los usuarios, espera que todo se solucione. En su publicación, Phil Stead reflexionó sobre la naturaleza de los momentos perfectos que se ven empañados por las dificultades repentinas, y comparó la lluvia con un elemento necesario para el crecimiento, incluso en medio de la incertidumbre, y concluyó su mensaje con la esperanza de que el sol vuelva a brillar sobre Helldivers 2. Como os digo, este mensaje llega en un momento crítico, coincidiendo con la noticia de que la venta de Helldivers 2 se ha detenido en estos 177 países, y bueno, la situación plantea un conflicto interno, ¿no?, entre el equipo, un posible conflicto interno, ¿no?, entre el equipo desarrollo y el editor. Y veremos cómo acaba todo esto. Yo espero que Sony dé marcha atrás y finiquite todo esto de una vez. Veremos qué es lo que pasa. Gracias a todos, esto es la situación ahora mismo. Espero que la valoréis, compartid esta información con vuestros amigos para que se enteren de la realidad y apoyad la página web. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, os doy las gracias de corazón. Ya sabéis, hemos habilitado aquí en los dos primeros enlaces en la descripción dos enlaces para poder apoyar este contenido, ¿no? Este contenido de calidad, con noticias, con imágenes, con el podcast del fin de semana, con todo el trabajo que ello conlleva, para poder apoyar también la página web. Si os gusta nuestro contenido, pues hemos habilitado el Patreon y hemos habilitado miembros del canal a precios económicos. Si de verdad os gusta nuestro contenido y podéis apoyarlo, pues ahí están estas dos opciones, que bueno, se agradece muchísimo que lo hagáis, sobre todo para poder crear estos vídeos, para poder seguir haciendo estos vídeos sin necesidad de estar pendiente de si el algoritmo funciona bien, si las reproducciones funcionan bien, todo este tipo de cosas. Así que si podéis ayudarnos, se agradece de corazón. Nos vemos en la siguiente. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Yeah.